Hola, mis amigos de El10.mx, soy Gerardo Mireles. Y bueno, en esta ocasión, pues con uno de los históricos, de los atletas que más brillo le han dado a nuestro estado. Finalmente tengo la oportunidad de platicar con él, de compartir algunos detalles. Y bueno, Armando Zacarías, vamos empezando para platicar contigo. ¿Qué sucede en tu familia? Porque están muy, muy activos todos siempre. ¿Cómo son los roles? ¿Se dividen los eventos? ¿Los pequeños ya también participan? ¿Cómo te organizas? Bueno, en este momento estamos haciendo triatlón y alguna que otra carrera de resistencia. Y bueno, el triatlón lo hacemos tres de los cuatro integrantes de la familia. Y bueno, pues cada quien tiene sus eventos y nos acompañamos y bueno, tratamos de inculcar a los niños el deporte, que es a lo que me estoy dedicando en las tardes, ¿no? A tratar de que a mis niños les guste el deporte y tratar de llevarlos a los eventos a que participen. Bueno, y es que me imagino que así sucedió contigo. La herencia del ciclismo por parte de tu abuelo, de tu padre, de los tíos, supongo que iniciaste practicando primero ciclismo de ruta. No, inicié practicando ciclismo de montaña, pero con un apoyo de parte del abuelo, que en algún tiempo de su vida tuvo una tienda aquí en el centro también de San Luis Potosí que se llamaba Superciclismo, y pues eso empujó bastante, y pues también pues la motivación de ver a los corredores de aquel tiempo, ¿no? Iniciamos con el ciclismo de montaña y lo empiezas a practicar tal vez con una bicicleta sin suspensión, o sea, con bicis de BMX. Eres de los pioneros del ciclismo de montaña acá en San Luis Potosí, con Tyson, con El Morro, con Chelas, con El Dedos, casi siempre en la Cañada del Lobo, a veces en el Parque Tangamanga 1. ¿Cómo eran aquellas batallas épicas? Bueno, mi iniciación en el ciclismo de montaña fue porque un día en un canal local yo vi una carrera que constaba de salir de Parque Tangamanga a la Cañada del Lobo y de regreso. Pues en aquel tiempo los ciclistas activos era José Esparza, El Dedos, El Chelas, Juan Peña, Los Negros Milán. Entonces eso me motivó muchísimo a elegir esto como un deporte y más adelante como una profesión. Pues sí, las bicicletas cuando empecé eran bicicletas de montaña. Yo inicié con una bicicleta Huffy de 6 velocidades sin suspensión. No tenía ni siquiera V-brakes, menos ahora frenos de disco, menos doble suspensión como ahora. Y pues de una manera rudimentaria, ¿no? No existían los tubles, no existía toda la tecnología que existe ahora. Rodábamos con llanta y cámara y bueno, eso te hacía que la mitad de las carreras las poncharas, ¿no? Pero bueno, era parte del show. Y sí, iniciamos en la Cañada del Lobo, iniciamos en Cerro de San Pedro, iniciamos en Tlaxcli. Iniciamos acá en Caminitos, en las pistas mágicas del Parque Tangamanga, super explosivas. Y bueno, uno que otro maratón que nos empezaban a invitar de grandes distancias en el norte del país, ¿no? Que es donde más fructué yo mi carrera, en el Alacrán, en el Popobike, en una carrera clásica que había en Laredo, que repartía dólares, entonces era muy, muy, muy sonada. Y pues en los campeonatos estatal, regional, nacional, y tratar de estar en la selección nacional año con año para representar al México en el mundial y pues viajar, ¿no? Era como también una de mis pasiones, viajar. Conocí, gracias al ciclismo, gran parte del mundo, una cantidad de lugares increíbles: Suiza, Holanda, Bélgica, todo Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, hasta Australia llegamos a dar dos veces. Oye, hay un segundo lugar en Popobike, tal vez tras Marcio Dejo, el italiano, ¿no? Sí, en aquel tiempo estuve un poquito más dedicado al fondo, que en este caso era carreras de 60, 70 kilómetros de ciclismo de montaña en una sola vuelta. Y bueno, en esa ocasión Marcio, íbamos ahí en la subida en el Popobike, pero bueno, traía un poquito más de tecnología, aquellas bicicletas que ya contaban con un poquito de suspensión en la parte de atrás, 2 o 3 centímetros de recorrido, hizo la gran diferencia en la bajada, pero pues un honor de haber corrido con él y en los últimos Popobike, ya no destacando en los primeros lugares, pero correr al lado de Nino fue una de las experiencias más padres. Vámonos ahora hacia la ruta, hablemos de lo que fue la aventura de Lemon One y tu participación en la Ruta México. Bueno, el ciclismo de ruta lo tomaba yo como un entrenamiento. La bicicleta de ruta es lo que te marca la base en la bicicleta de montaña.
por las horas de entrenamiento, por la cadencia, por los entrenamientos con intervalos. Entonces yo agarraba la bicicleta de ruta para entrenar y se convirtió en algo muy cotidiano. La bicicleta de montaña se agarraba un día a la semana y la bicicleta de ruta el resto de los días. Entonces pues aventuré en algunas carreras de ciclismo de ruta. Me gusta muchísimo el ciclismo de ruta, ahorita lo practico muchísimo más que la bicicleta de montaña. Y gracias a esto pude participar en varios eventos importantes, como fue la Ruta México con el Lemon One. Pues una experiencia ahí navegando en el lugar 64 de la tabla general. Y pues muy padre la experiencia en la bicicleta de ruta. El principal logro de la bicicleta de ruta fue ganar la Vuelta a Quintana Roo. Con un equipo que hicimos Tutti Frutti con la gente de León. En especial con dos hermanos colombianos, con Armando y José Robles, que fueron los que me invitaron a la vuelta a Quintana Roo. Y bueno, en una etapa me fugo y quedo de líder por muchos minutos, y fue una batalla entre México y Estados Unidos, ya que el equipo a vencer era un equipo de Estados Unidos. Y pues padrísimo ganar una vuelta de ciclismo de ruta sin tenerlo casi que planeado, ¿no? Te encuentras con el triatlón, que no es nada fácil. Me parece que sería lo más complicado de todo lo que has hecho. Me encuentro con el triatlón porque llegó un momento que estaba como que saturado de ciclismo. Entonces quise buscar una variante y buscar un deporte de un poquito más de resistencia, un poquito más que el ciclismo. Y empiezo a participar en triatlones chiquitos y pues también motivado por grandes triatletas de aquí de San Luis Potosí que pues sigue uno el ejemplo. Y con ganas de representar a México algún día en algún triatlón a nivel internacional. Y pues cada vez buscar retos más largos. Ya no a nivel profesional, sino como hobby, como pasatiempo. Pero buscar eventos más grandes como fue el Ironman y como son los ultramaratones. La pesca. También es una pasión para ti, para André, también tal vez para Luca y eso. ¿Te relaja? ¿Cómo te aficionas a eso? Bueno, la pesca, tengo una afición muy grande a la pesca porque de niño muchos de mis fines de semana los pasé pescando con mi papá, con mis tíos. Veíamos a los papás que nos llevaban, en aquel tiempo se acampaba, y pues es algo que se le quiere inculcar a los hijos. Y bueno, es una gran afición que traigo desde muy muy chico, que me encanta la pesca. Es un mundo totalmente diferente. Es totalmente lo contrario que piensa la gente, que es aburrido. Al contrario, es un evento súper divertido, muy muy activo. La pesca de ahora, te estás moviendo, tienes sonares, te desplazas en las presas a grandes velocidades. Entonces es un mundo padrísimo, al igual que el triatlón, que el ciclismo y que el ultramaratón. Y bueno, es algo que también le inculco a los niños, es algo que también practico con ellos dos. Y me gusta muchísimo ver, no saber qué es lo que hay abajo y ver cómo cae el cerro, la temperatura del agua, todas las cosas y los factores que influyen, el clima, el viento, a cómo va a estar la pesca. Inclusive, bueno, pues este fin de semana tenemos un torneo muy bueno, que es el torneo de aniversario de Lobina Negra, y pues vamos a estar ahí en Tamaulipas pescando, ¿no? Qué bien, así que requiere de mucha concentración, hay que estudiar mucho también esa parte, y sí hay mucha adrenalina, la verdad también yo nunca lo pensé así. Armando, te quiero decir algo y te lo quiero decir muy bien. Escuché un comentario, dicen que Armando Zacarías, el Pecas, ya está viejo. Te lo juro, así lo escuché. ¿Qué contestas a eso? Bueno, pues no creo, la verdad. Creo que ahorita no he coincidido en algunos eventos de ciclismo, pero pues este año los resultados han sido buenos. Acabo de tener un descalabro fuerte, pero creo que todavía me queda por dar muchísimo en los eventos de resistencia. Y quiero el próximo año ver si sigo algún serial. No sé si el de maratón o el de cross country del próximo año. Pues así de manera relajada, sin ninguna presión. Inclusive pues en este momento no sin patrocinio, pues está difícil seguirlo de una manera profesional. Pero no, yo creo que no, El fin de semana, hace dos fines de semana que corrí el medio Ironman de Monterrey, y iba ganando mi categoría por mucho, pero bueno, un golpe de calor me dio un bajón muy grande y quedé en octavo lugar. Pero traigo muy buenos lugares en medio Ironman, traigo muy buenos lugares en los ultramaratones, y
pues en las carreras de larga distancia, en mi categoría, pues me va bien, la verdad, no me quejo. Oye, y ahí está un buen ejemplo, ¿no? Paco Serrano, por ejemplo, Fabiola Corona. ¿Qué te parece si les contestamos a quienes dicen que estás viejo con un evento del mes de marzo? ¿Fue en Las Vegas, febrero o marzo? Ah, bueno, sí. ¿Sí? Bueno, pues ya pasó. Es un evento que son correr 80 kilómetros en el desierto. Es un ultramaratón. Fue un ultramaratón. Y pues la verdad las condiciones se me pusieron de pechito. Unos días antes bajó la temperatura y eso me ayudó a poder correr un poquito mejor el día del evento. Corrí un ultramaratón en Arizona y gané mi categoría y quedé en octavo general de hombres de la distancia que corrí. Entonces, yo creo que no me he acabado, me falta muchísimo por recorrer, me falta muchísimo por llevar a mis chavillos. Yo creo que en un futuro no muy lejano podría armar algún equipito mío de triatlón, que es lo que a donde quiero canalizar a mis hijos. Del ultra de 50 millas que corriste y ganaste, ¿tienes algún recuerdo físico aquí en este? ¿Nos los muestras y nos explicas de qué se trata? Este es el reconocimiento que me dieron por haber corrido los 80 kilómetros. Y bueno, marca el lugar general del evento, que es octavo de 251 corredores. Primero de la categoría 40-44. Quinto de los hombres y a un paso de 10-36 la milla. Pues un evento muy, muy difícil. Yo en esos eventos trato de no caminar nada, porque en el momento que empiezo a caminar ya no puedo volver a arrancar. En las 8 horas 50 que hice no me paré a nada, más que a tirarle manotazos al abastecimiento. En ningún momento te paras ni a abrocharte una agujeta, o sea, llevas todo preparado perfectamente bien. Llevas tres mochilas, están puestas en diferentes puntos de abastecimiento y te la van cambiando. Y bueno, un viaje padrísimo, con grandes amigos, a un lugar precioso. A mí el desierto me ha querido mucho. Los grandes maratones de montaña que los he ganado han sido en el desierto. Nunca me ha querido el lodo, siempre me han querido la arena, las espinas y el calor, que es a lo que estoy acostumbrado, y principalmente las piedras, ¿no? Las piedras han sido siempre mis aliadas, porque bueno, creo que ahí fue donde aprendí. Cerro de San Pedro, Cañada del Lobo, Caminitos, Mezquitic, pues pura piedra, ¿no? Puro desierto. Puro San Luis Potosí. Claro. ¿Qué es el otro recuerdo que tienes ahí? Es el trofeo. El trofeo es una botella llena de arena de Arizona. Y bueno, yo creo que es de las cosas que más me han costado en la vida, ¿no? Y seguramente que más aprecias. Sí, claro, lo aprecio muchísimo. Bueno, y también se aprecian muchas cosas, ¿no? Aparte del evento, sino pues, el apoyo de los amigos con los que vas, de la familia que te tolera que te vayas todo el domingo, todo el sábado a entrenar. Pues el apoyo con la alimentación, el apoyo con el descanso. Claro, la familia siempre apoyando, ¿no? Sí, claro, siempre. Qué bien. Pues bueno, creo que se equivocaron. Creo que se equivocó la persona que dijo que el PECAS está viejo, que ya no puede. Yo creo que hay mucho PECAS, hay mucha guayaba para rato. No veo cercano el día en que te detengas, el día en que te retires. La verdad es que enfrentas tus retos de manera muy seria, muy profesional y con la mejor actitud. En todos los ámbitos, el trabajo, la familia, el deporte, todo lo que sea, los negocios. Así que pues enhorabuena, Armando. Te agradezco mucho que me hayas obsequiado estos minutos. Ya sé que casi nunca tienes tiempo libre. Estoy muy feliz de haber compartido contigo, aunque sea de manera muy rápida, tantas cosas. Y bueno, ya verás en el próximo evento. Que vuelvas a ser también muy exitoso, que seguro será muy pronto. Platicamos y, bueno, finalmente no sé qué le quieras decir tú a tu familia, a tus patrocinadores, a la gente que te apoya. No, bueno, pues no a ellos nada. Bueno, te quisiera decir que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir saliendo a eventos. Vienen eventos increíbles, como es a final del año, cruzar de Chile a Argentina en tres etapas. Creo que 35 kilómetros diarios durante 3 días. Ahí pues vas representando a tu bolita de amigos, que es con los que corres, vas representando a tu estado, vas representando a México. Yo creo que faltando unos meses para que acabe el año, voy a dedicarme totalmente a prepararme para esa. Y creo que se puede lograr un muy buen resultado.
esperar una siguiente temporada, ya buscando eventos más largos. Traía en mente, antes de ir a Arizona, correr un ultra de 160 kilómetros, pero creo que todavía no es momento, creo que el cuerpo todavía le falta a los 43 años madurar un poquito más. Ya que tengo unos 50, yo creo que ya me va a aventar los 160, pero ahorita por el momento no quisiera lastimar el cuerpo, que ha reaccionado de una manera increíble. Hace 14, 15 años me dijeron que tenía que operarme una rodilla y la rodilla está jalando como nunca. Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Me da muchísima, en este momento, muchísima impotencia no poder apoyar a las asociaciones que están pidiendo apoyo para representar a San Luis Potosí en otros estados. Y bueno, esto viene a consecuencia de haber trabajado en el gobierno del estado, porque cuando estuve se apoyó a lo que más se pudo. Entonces creo que esas son las cositas que traigo. Traigo las ganas de hacer un equipo de triatlón, traigo las ganas de apoyar algunas asociaciones que tienen futuro en San Luis Potosí. Y pues como tú sabes, apoyar en lo que se pueda, aunque sea con las bolsas por lo pronto en las carreras, pero pues más adelante que se estabilice más la cosa, creo que se va a poder apoyar muchísimo más y no dejar de estar pensando en los nuevos valores, ¿no? Hay unos valores en San Luis Potosí que creo que se merecen el apoyo, tanto de sus papás como de sus patrocinadores, como por parte de las instituciones de gobierno, para dar ese plus que tiene que dar San Luis Potosí y llegar a los niveles que se tenían antes, ¿no? Hay casos muy, muy marcados que San Luis Potosí se pudieran apoyar y se pudieran lograr resultados en un corto tiempo para San Luis Potosí. Me refiero a casos de nadadores, al caso de Sabrina, al caso de los hermanos Loyola, que bueno, son unos diamantes que necesitan apoyo, ¿no? Y todas esas cosas, pues hay que tratar de ver la manera de canalizar, de gestionar, para que nos puedan representar aún más dignamente a San Luis Potosí. Qué bien, pues se nos acaba el tiempo. Agradezco mucho todo esto que hemos compartido el día de hoy con la gente que nos sigue. Así que, pues bien, amigos, él fue Armando Zacarías. Me queda claro que no está viejo, que le quedan muchas cosas todavía por hacer. Gracias, Armando, por la plática. Yo soy Gerardo Mireles, para el 10.mx. Gracias.